punto de entrar. Pudiera subirme a esa barra. Señor, lo que dice es imposible. Yo mismo clavé una lanza en el corazón de ese hombre. Lo vi morir. Sin duda su gente vistió a otro con las ropas del profeta asesinado para poder continuar con sus mentiras. Están quebrados, desacreditados y exiliados. Nos dirigiremos al sur y acabaremos con el resto de su gente. Pero el profeta está muerto. Le doy mi palabra.
¿De qué me perdí? Es aquí abajo. ¡Preparen las cargas! La tumba del profeta. Después de tanto tiempo. ¿El artefacto? Adentro. Espero. ¡Ábranlo! Con cuidado. Podría ser muy peligroso. ¿Quién diablos eres? Eres una mujer inteligente. Sospecho que ya lo sabes. La Trinidad. ¿Dónde está el artefacto? Yo no sé de qué estás hablando. ¡No juegues conmigo! Tú nos trajiste a este lugar. Escucha, estaba vacía cuando llegué aquí. No había ningún cuerpo y definitivamente ningún artefacto. Lara. Hay tanto que debo decirte, yo no. ¿Hallaste la tumba del profeta? Sí, pero me siguieron. ¿Qué? ¿Quiénes? Se hacen llamar la Trinidad. Intentaron matarme. ¿Qué diablos está pasando aquí? Me estás asustando. La tumba estaba vacía, pero creo que iban tras la fuente divina. ¿El artefacto que buscaba tu padre? Hay más. Encontré este símbolo en la tumba. Sabía que lo había visto antes. Me estaba enloqueciendo. Ahí caí en la cuenta. Lo había visto aquí, en uno de los libros de papá.
Escucha esto. La ciudad perdida de Kitesh se cree que desapareció en Siberia en algún momento del siglo XII. La leyenda dice que en la víspera de la invasión de las hordas mongolas, la ciudad se hundió bajo un lago. ¿Qué tiene que ver con el artefacto del profeta? Es el mismo símbolo. Lara. Si la fuente divina está escondida en las ruinas de Kitesh, esperando ser encontrada, entonces debo ir. ¿A Siberia? ¿Es broma? Solo piénsalo. Si esa cosa pudiera revelar el secreto de la inmortalidad, eso lo cambiaría todo. La enfermedad, el sufrimiento, la muerte, se irían. ¿Te estás escuchando? Jonah, pasamos por muchas cosas juntos. ¿Sabes que allá afuera hay mucho más? Esto podría ser real. ¡No me importa si es real! Ya perdí demasiados amigos. No quiero perderte a ti también. Papá nunca hizo la conexión con Kitesh. Renunció a todo por esto. Incluso a ti. Ya deja de culparte por lo que pasó. Cavó su propia tumba. No puedo renunciar a él. No ahora. Es todo lo que tengo. ¡No es verdad! Si te quedaras quieta por 5 minutos, quizá lo notarías. ¡Puedes detenerlo! ¡Mierda, Lara! ¿Qué vamos a hacer? Yo los llevé ahí, Jonah. Si la fuente divina es real, debemos encontrarla primero. Así que vamos a Siberia. ¿Puedes escucharme? ¡Vuelve! Por favor, no intentes buscarme. Tengo que hacer esto sola. Tengo que encontrar refugio.
Vamos. Puedes hacerlo. Muévete. Un campamento viejo. Bien. Bien. Vamos a encender una fogata. Bien, esto podría funcionar. Esto no durará toda la noche. Debo reunir más. Está seco. Puedo quemarlo. Espero. Una presa fresca. No tiene carne, pero quizá haya algo que pueda usar. De vuelta al campamento. Muévete, demonios. Estamos registrando las ruinas en las montañas. Si el artefacto está ahí, lo encontraremos. ¿Qué hay del remanente? Ellos siguen resistiéndose. Pero muy pronto tendremos esta situación bajo control. Bien. La Trinidad tiene fe en ti. La Trinidad. Voy a necesitar un arco más potente. Desearía que este dolor no me resultara tan familiar. Es como si mirara a un antiguo adversario a los ojos. Quiere derribarme. Que permanezca tendida y espere mi final. Pero no lo haré. No puedo. Hay algo aquí. Debe haberlo. De lo contrario, la Trinidad no estaría en este infierno congelado. Solo espero que Jonah esté bien. Que haya encontrado una forma de regresar. No. No podía arriesgarme a que me acompañara. No de nuevo. El dolor de perderlo. No podría soportarlo. Este es mi camino. Y solo mío.
estas ruinas mongolas. La Trinidad. Están aquí. Comando, ¿me escuchan? ¡Ay, mierda! ¿Qué diablos fue eso? Equipo de exploración, aquí el vigía. Por favor, respondan. Equipo de exploración, respondan. Tuvimos... Lara, ¿sigues prefiriendo no usar la puerta? Es más rápido por aquí, papá. Ven aquí, traviesita. ¿Irás otra vez a una aventura? Sí, la mayor de todas. Pues yo creo que debería ser tu ayudante. Ah, ¿de verdad? Bueno, nada me gustaría más que tenerte a mi lado. Pero este negocio es muy peligroso. Lara, escúchame. Algún día tú dejarás una gran huella en este mundo. Y estaré muy orgulloso de ti. Dame un segundo, cariño. Tengo que responder. Tengo que cubrir esta herida. Estas hojas deberían contener la sangre. Necesito un vendaje. Parece que el camino atraviesa todo. Tengo que librar a ese oso. Oh.
Esos hongos son amanitas tóxicas. Debería poder fabricar un veneno con ellos. Aprendí lo posible de la carnicería dentro de la tumba del profeta. Mis hermanos fueron asesinados uno a uno en los últimos días. Los seguidores del hereje murieron por cientos, pero al final salieron victoriosos. Sellé la tumba tan bien como fue posible y les dije a los hombres de la aldea cercana que el profeta finalmente había muerto. Les hice una sutil amenaza de que el lugar debe permanecer escondido. No sé si el profeta sobrevivió, pero seguiré su rastro. Nadie escapa de la Orden de la Trinidad. Thank you.
Estos símbolos parecen mongoles, pero no puedo leerlos. Puedo hacer algo con todo esto. Debería volver al campamento y probar. Debo descansar. ¡Ah! ¡Qué frío! Estoy cansada. No, tú escúchame. Este hallazgo es muy importante. ¡Me interesa un carajo mi reputación! No intentes amenazarme después de todo lo que... ¿Hola? ¡Hola! Papá, ¿qué pasa? ¡Son tontos! Estás asustándome. Estoy cerca. Cerca de algo importante. Algún día lo entenderás. ¡No quiero entenderlo! ¡Solo quiero que te detengas! ¡Que seas mi papá otra vez! ¡Sofía! ¡Sigue adelante! ¡Vamos! ¡Son nuestros! ¡Síganla!
todos los equipos. Reporten su situación. Cambio. Encontramos otro campamento por aquí. La fogata aún debe estar caliente. Debe estar cerca. Cambio. Todavía hay interferencia. Quédense cerca. Tenemos que encontrarlos antes de que organicen otro ataque. Entendido. Vamos a barrer el área. Comando, vamos a dispersarnos en busca del rastro. Entendido, pero parece que se retiraron. El objetivo principal es encontrar al equipo de exploración. Se retiraban. Fue un engaño. Todavía están por ahí. Brinker cayó en combate. Que alguien... Intenta establecer contacto con el complejo por la radio. En la última comunicación informaron que estaban bajo ataque y se perdió el contacto. Fue minutos después del ataque de los lugareños en las afueras de las ruinas. Luego se retiraron, alejándose del complejo. Fue un engaño coordinado. Intentan dispersarnos. El equipo de inteligencia jodió la misión. Estos no son campesinos. Sí, son tácticas de guerrilla. Sabían que debían atacar la matriz de comunicaciones tan pronto como llegamos. ¡Mierda! Necesitamos protocolos de contrainsurgencia. Echará a perder el cronograma. Esto no le gustará a Constantine, pero es preferible ser interceptados en la oscuridad. Manténganse alerta. Los lugareños colocaron trampas en el bosque. Atención, no pudimos...
restablecer el enlace.